Buen día. Ya entregamos el cliente aquí en Austell, Georgia. Vamos a recoger la carga en Jefferson. Estamos a 74 millas de donde vamos a recoger ahí en Jefferson, Georgia. Eso está por el 85 para arriba. Tengo que atravesar Atlanta ahora. Son las 8:20. Me va a coger tráfico, un poco de tráfico, pero no importa, hay que hacerlo y mientras más rápido salimos del tráfico, de lo malo, como digo yo, mejor todavía. Aquí tenemos una temperatura de 45 grados. Ah, en la madrugada bajó como a 42, por ahí, una cosa de eso. Como a 42 bajó en la madrugada. Vine a dormir aquí el cliente. A mí me encanta dormir en el cliente, que es una ventaja que ya tú tienes ya cuando duermes en el cliente, ya sea para descargar o para recoger una carga. Pasé por ahí por Dalton, Georgia, a ver a Darwin ahí, a saludarlo. Y ahí de paso él me llevó comida. No sé si vieron el video anterior ahí que me llevó comida. Aprovecho para mandarle un saludo a Darwin, un abrazo, mi hermano. Sabes que te quiero mucho. Y ahí me salí en la 306, ahí en el Quitri, a echar petróleo y vine para acá a dormir en el cliente. O sea, no exactamente en el mismo huejado del cliente, sino antes de llegar ahí a un lugar ahí que es un huejado bien grande, que es abierto, y ahí te dejan quedarte, no hay ningún problema. Porque no es lo mismo quedarte a dormir en Resaca, Georgia, por ejemplo, que es donde tienes el último flange decente, donde más o menos uno se puede quedar, y levantarte a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y ya a las 5 de la mañana más o menos fajarte con el tráfico en Atlanta y pasar por aquí venir llegando aquí como a las 5 y algo, 6, no es lo mismo que venir a dormir aquí. Es muy cómodo dormir aquí. Viernes, feliz fin de semana, excelente fin de semana. Para los que están en carretera, un excelente fin de semana. Bueno, no sé a qué hora y qué día van a ver este video, pero como quiera, deseándole buena vibra. Buena vibra siempre. Compartiendo con ustedes lo que es el día a día, lo que es el día a día en los viajes, subiendo, bajando, lo mismo que hacemos siempre. Y compartiendo lo bueno, lo malo y lo regular, porque me gusta siempre compartir lo bueno, lo malo, lo regular también. Así que, para los que estaban preocupados por el canal de YouTube, ya tengo un nuevo perfil en YouTube. Se llama igual, Colmillo Blanco, lo único que cambia es el número. Antes era 76 y ahora es Colmillo Blanco 45. Ahora es Colmillo Blanco 45, el mismo nombre. Seguimos activos, estamos conectados por aquí por YouTube, estamos conectados por TikTok, por Instagram. Me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook. Y ahí pues nada, vamos a estar interactuando, compartiendo, aprendiendo de ustedes, porque ustedes aprenden y yo también aprendo de muchos de ustedes.
lo que es el día a día, vamos a estar haciendo muchos videos constructivos y compartiendo, ya les dije, lo que es el día a día. Así que nada, vamos a seguir compartiendo, vámonos.